Las personas que se conectan con estos foros y CECI Online, un espacio diferente para hablar de temas de tendencia en diferentes sectores creativos, culturales, sociales y económicos. Hoy hablaremos de economía naranja, también conocida como economía creativa, industria creativa, un sector de la economía que involucra la generación de ideas y conocimiento, pero sobre todo genera riqueza a partir de la propiedad intelectual. La economía naranja incluye diferentes sectores, las creativas, las culturales relacionadas con las artes escénicas, el turismo, las artes visuales, el diseño, la publicidad, el desarrollo de software, la tecnología de información, entre otros. En este foro en línea de Economía Naranja hoy tenemos una invitada muy especial, por su pertinencia del conocimiento en este tema, le damos la bienvenida a Isabel Echeverri. Ella es directora de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Cali, es politóloga con énfasis en relaciones internacionales del Saint Ansel College en New Hampshire, de los Estados Unidos. Magíster en Asuntos Internacionales con enfoque en Desarrollo Económico Político en International Public Affairs de Columbia University en Nueva York. Isabela se ha desempeñado en cargos ejecutivos, gerenciales, en sectores públicos, privados y también en entidades sin ánimo de lucro. Su propósito superior es promover la estrategia para el crecimiento de innovación en la región del Valle del Cauca. Pero también nos parece importante ver la perspectiva de expertos académicos alrededor de este tema. Por eso se encuentran con nosotros Rodrigo Varela, director de la Maestría en Creación de Empresa, María Isabel Irurita, directora de la Maestría en Innovación Social, y Claudia Escandón, directora de la Maestría en Derecho. Así que tenemos un panel de lujo. Vamos a iniciar, y qué mejor que iniciar esta primera pregunta con Isabela. Isabela, la pregunta del millón, ¿cuál es el panorama actual de Cali alrededor de la industria creativa? Bueno, pues qué dicha estar acá. No, en Bienvenida. Esta, en esta clase de máster virtual, eh, en cuanto al panorama y lo que hemos visto nosotros, pues, en la economía creativa del Valle, eh, primero es una dinámica interesante. Nosotros hoy en día ya contamos con más de 13 mil empresas en este Valle del Cauca que facturaron solo en el 2018 más de 7.2 billones de pesos. Y esas empresas están en estos tres grandes segmentos de industria que tú estás mencionando: las artes y patrimonio, que tienen unos, unos subsectores y unos CIUs, eh, pero tienen que pensarlos más como eh, artes escénicas, artes virtual, visuales, artes plásticas, entonces, esos artes y patrimonio. Eh, están las industrias culturales, lo que tiene que ver con audiovisual, media, televisión, o sea, películas y cine, y en las creaciones funcionales, que ya estamos hablando más pues, de arquitectura, diseño, y publicidad y todas esas industrias que apoya y apalanca también eh, la economía naranja. Entonces son más de 13.000 empresas, facturaron más de 7.2 billones de pesos en el 2018, y lo que estamos viendo también es que la dinámica se ha venido gestando desde la ciudadanía. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros desde la Cámara de Comercio de Cali con la Alcaldía, hace ya tres años, eh, ayudamos a gestar una marca, un relato, una narrativa de ciudad que se llama Cali Creativa. Si no la conocen, les recomiendo que la chismoseen para los creativos sí, no caleños, www.calicreativa.com. Eh, esta es una, una página, una marca que está tratando de realmente afirmar y evidenciar que Cali es una ciudad creativa, que la región es una ciudad que se dinamiza desde la diversidad cultural que hay, pero además desde que somos una región de inmigrantes, donde llegamos en, a, en esa afluencia, en ese, en ese match, en ese mix de culturas, pues salen muchas ideas. Entonces, esta es una página que empezamos a mover con la alcaldía desde el 2016-17. Y hoy en día tiene más de, pues las redes sociales tienen más de 70 mil seguidores, ya hay un hashtag que cobró vida propia, si no lo siguen en Instagram es hashtag Cali es creativa, y es para celebrar eso, lo que somos hoy en día. Entonces, por un lado están las empresas, ¿no? los números, la facturación es real, por otro lado está la toma de la ciudadanía y en tercer lugar es que estamos creando una plataforma de ciudad y de región que es el movimiento de empresas creativas. Ese es un movimiento que busca llevar todos estos grandes de números a la realidad. Entonces creamos desde el 2017 eh, con la Cámara Cali Creativa y la Alcaldía y ya pues otros socios que se han venido sumando como el Ministerio de Cultura, un espacio que busca la sofisticación de estas industrias creativas pero además sirve para hacer la circulación y la conexión de las mismas industrias. Entonces, esta afluencia, poder tener unos espacios, una plataforma real donde eh, los artistas visuales, los de artes escénicas, los diseñadores y los publicistas se encuentren y puedan hacer negocios, tengan esta intersección de negocios, pues hace que se materialice en vida real y en carne, carne propia, eh, pues lo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo es que esta es una región... Eh, altamente creativa. Totalmente de acuerdo. Isabela, gracias por ese panorama general, pero como este tema me apasiona tanto y me toca a título personal, yo quiero preguntarle a Rodrigo esas competencias de los empresarios. Pensemos ya en la empresa, en la industria. ¿Cuáles serían las competencias de un empresario en economía naranja, Rodrigo? Bueno, la, las competencias empresariales son prácticamente las mismas. Eh, en términos de los saberes, las destrezas, las actitudes y los valores que el empresario tiene que manifestar en su ejercicio profesional. Obviamente aquí hay un tema distinto y es el origen de las ideas y la orientación de las ideas y el sector, pero yo diría que en términos de desarrollo de competencias, que es un área fundamental para todos los que quieren ser empresarios en el sector naranja, la primera de ellas tiene que ser el desarrollar una visión empresarial, el poder entenderse y verse en su papel de empresario como una persona capaz de crear valor, capaz de crear empleo, capaz de crear bienestar, capaz de crear riqueza, capaz de crear valor cultural adicional también. Indudablemente se requieren otra serie de competencias personales muy importantes como son el sentido de sentirse capaz de de tener la satisfacción o la percepción de que conoce lo suficiente para manejar esa empresa, para llevarla a cabo. Es necesario obviamente la motivación al logro como elemento fundamental, la empatía, la capacidad de negociar que tiene que tener en todos sus frentes. Además, en el área propia de la industria cultural y creativa, pues aparecen dos factores fundamentales como son la amplitud perceptual y la flexibilidad que le permita generar todos los días esas nuevas ideas eh, que su empresa va a necesitar para mantenerse vigente en el mercado. Y luego hay una serie de competencias un poquito más eh, conceptuales, más de gestión, que tienen que ver con la orientación al mercado, con la visión de la empresa como una, un ente integrado, un ente completo un ente interrelacionado con muchas fuerzas, la orientación al mercado, que es uno de los temas fundamentales aquí, la orientación a la acción, eh, entre otras de las competencias que ese empresario indudablemente tiene que desarrollar. Y este es uno de los retos grandes que hay en el sector, porque muchas veces lo que nos pasa es que tenemos las grandes ideas, buenos diseños, buenas conceptualizaciones, pero a veces no tenemos las competencias necesarias para convertir esa idea en una empresa y por lo tanto en un generador efectivo de la economía y del desarrollo social y económico sostenible que la región requiere. Retomando lo que usted dice, Rodrigo, yo quisiera preguntarle a Claudia cuáles serían esos tres aspectos más relevantes de la ley de la economía naranja. Bueno, eh, hola a todos mis compañeros de panel y a todos los que están eh, conectados hoy con este, con este webinar. Eh, la ley naranja o la ley 1834 de 2017, que fue impulsada por el hoy presidente Duque cuando estaba en el Senado, tiene un objetivo principal y es fomentar e incentivar esas industrias creativas de las que eh, hablaba Isabel ahora. Pero yo creo que hay eh, unas estrategias en esa ley que las podemos resumir en tres aspectos relevantes. Eh, el primero es... La institucionalidad que trae la ley es crear un Consejo Nacional de la Economía Naranja que tiene una finalidad y es articular todas las instituciones del Estado que estaban trabajando de forma independiente eh, por, este, digamos, por estas industrias, por estos bienes y servicios que se estaban eh, creando y que no tenían una política que las incentivara, y sentarlas en ese Consejo para que se articulen y trabajen por un mismo fin. Eh, los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, yo creo que va a tener un protagonismo o está teniendo un protagonismo en este Consejo. El SENA, eh, el DANE, eh, Planeación, todas esas entidades van a estar, digamos que ya en un, en, un, en un escenario donde van a poder trabajar conjuntamente y van a tener resultados como los que nos contaba Isabel ahora aquí en Cali. El segundo aspecto que resaltaría de la ley naranja es el tema de la formalización de los empresarios de estas industrias creativas. Eh, la formalización está muy relacionada con el derecho, con los temas jurídicos, porque les va a, digamos que los, los lleva a que ya no trabajen o no se involucren en, en, su, en sus ideas solamente como personas naturales, sino que cumplan ciertas cargas, que para muchos es la mercantilización de, de, estos, de estos autores, de estos artistas, pero realmente lo que se busca es que puedan acceder a todos los incentivos eh, que tiene como eh, proyectos la Ley Naranja, ejemplo, eh, los créditos blandos de Bancoldex, eh, los eh, proyectos de Impulsa, los proyectos del Fondo Emprender del Sena. Pero también los incentivos se deben mirar desde la posibilidad que trae la ley de financiamiento, que trajo la ley de financiamiento, para quienes desean apoyar a estos emprendedores de eh, la economía naranja. Entonces, la ley de financiamiento permite hacer ciertas exenciones para quienes deciden invertir, ejemplo, en, eh, en la industria audiovisual, que yo creo que es una industria eh, que ha crecido. En los últimos años en Colombia, el cine independiente lo podemos ver en todas las eh, festivales de cine que ha participado Colombia y que ha obtenido premios. Eh, muchos empresarios han querido invertir, motivados claro por las exenciones tributarias, pero es una forma de incentivar y de que estas industrias sigan creciendo. Y el último aspecto que, que resaltaría de la Ley Naranja es eh, la creación de un sello, como lo ha venido haciendo. Eh, Colombia con, otras, eh, con otros bienes y servicios, cuando se crea, por ejemplo, la marca País Colombia, la idea que el, o la, la política que se tiene con esta ley naranja es crear el sello que identifique a los autores, a los artistas colombianos, que identifiquen sus obras, que identifiquen... Eh, las eh, ideas que tienen y que nos diferencien de, las, de, de otros países, porque también hay unos temas eh, en, eh, en la ley naranja de cómo podemos hacer en colaboración con industrias extranjeras, que pues, yo creo que eso también nos permitiría otro foro para hablar de las críticas de la ley naranja. Yo por ahora quiero resaltar los tres aspectos más importantes de esta ley. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pero entonces ya... Los empresarios se formalizan, todos esos emprendedores de economía naranja se formalizan, crece la oportunidad de desarrollo. Yo quisiera que Marisabel nos ilustrara un poquitico cuál sería esa relación de la economía naranja con la economía social, que tiene que ver en sí con estos posibles emprendedores. Bueno, eh, este sector al que nos referimos como el tercer sector o la economía social o el sector social, como le quieran decir, es un sector que se ha desarrollado prácticamente en paralelo con el sector de las industrias culturales y creativas, no solamente aquí en el país, sino internacionalmente. Son dos sectores absolutamente ligados, por lo general es muy difícil distinguir cuál es cuál porque la mayoría de emprendimientos culturales cumplen funciones sociales y muchas organizaciones sociales logran sus objetivos de desarrollo a través de procesos artísticos y culturales. Pero en general podemos hablar de unas generalidades de las últimas tres, cuatro décadas, donde vemos que ambos crecen en términos de la importancia que tienen, crecen en visibilidad, ambos se vuelven también objeto y materia de políticas públicas, sobre todo. Políticas públicas como las que estaba mencionando Claudia, a favor de esos sectores, empiezan a crecer también en la conciencia de la gente que empieza a encontrar, tanto en uno como en el otro, alternativas profesionales, alternativas de carrera, de desempeño en general. Eh, se parecen también en que los dos son fuentes muy seguras de innovación. Los dos. Sectores tienen una capacidad increíble para voltear una situación y encontrar recursos ahí donde otras personas solamente veían carencias. Los dos sectores se parecen además en que están jalonados por gente, por procesos humanos, por procesos eh, prácticamente sociales y eh, humanizantes y humanizadores. No están motivados. Eh, específicamente por tendencias o por objetivos financieros o por objetivos de utilidades, sino más bien por personas y por procesos humanos. Y tengo que ser muy sincera, también estos dos sectores se parecen en lo malo, se parecen en algunas de las tendencias precarizantes, por ejemplo, de trabajo, se parecen en la incertidumbre que los dos generan y se parecen en que los dos están necesitando... Eh, ser mucho más apoyados, ser mucho mejor entendidos y ser desarrollados para alcanzar su verdadero potencial. Las necesidades que estaba hablando Claudia de formalización y de profesionalización que tienen tanto los emprendedores culturales como los emprendedores sociales. Gracias, Marisabel. Bueno, en este momento le damos cabida a que ustedes interpelen, que comenten algo más alrededor de esta primera ronda de preguntas. Nosotros estamos aquí en los foros y Ceci, así que. Gracias por estar conectados. ¿Nos ¿Vamos para la segunda ronda? Uh -huh. Perfecto. Nos llega una pregunta concreta de todos los que están conectados allá. Dice, de acuerdo con la experiencia de los emprendedores en el mundo real, ¿cuál es el componente más relevante para dinamizar el ecosistema del emprendedor en la economía naranja? Yo quisiera que Isabela nos ayudara con esa pregunta. Claro que sí. Bueno, pues de, te voy a hablar más de los empresarios con los que venimos trabajando en cuanto a las industrias creativas y aquellas creaciones funcionales. Eh, porque lo primero es que sí hace falta, en cuanto a ecosistema, um, un poco una ruta. Hoy en día, así como está diciendo Claudia, pues claro, salió la ley, entonces todo el mundo está parando bolas, pero todavía falta organizarle un poco de orden a ese ecosistema, porque hay muchas entidades que vienen ayudando. Eh, pero esa ayuda se está entregando de una manera un poco desarticulada eh, y esa articulación nunca va a ser perfecta ni mucho menos porque pues, ya después de haber trabajado bastante tiempo en este tema la desarticulación va a existir. No siempre van a haber nuevas iniciativas que parten de diferentes instituciones, pero sí falta un poco una ruta, o sea, que un emprendedor que sea eh, de la línea de artes escénicas se, sepa a quién puede acudir. ¿Y quién puede ser su mejor proveedor de un servicio de acompañamiento? O si es un empresario que hace creaciones funcionales. Eh, por ejemplo, en arquitectura o diseño, pues a quién se puede acercar. Entonces, entender un poquito quién es el mejor dueño de cada tema, pues hace falta eh, en cuanto a la articulación. Lo segundo que diría es que se acerquen muchos empresarios, particularmente los culturales creativos, los que tienden a ser de la rama de artes y patrimonio, eh, de pues, industrias culturales, no necesariamente están tan dispuestos a tocar la puerta. Eh, se sienten más solos, son unos arquetipos de empresarios más aislados. Nosotros, pues justamente para el rediseño del movimiento de empresas creativas, empezamos a explorar qué era un arquetipo de un empresario creativo versus un creativo eh, pues de carne y hueso. Entonces los arquetipos son diferentes, eh, porque los, los que se ven como empresarios, pues hay un tema de la materialización eh, de ese dinero, de ese efectivo, de esas ganas de crecer, mientras que de pronto el artista puro y duro no necesariamente está tan casado con meterse al mundo empresarial. Y eso también es válido. ¿No? También se nos olvida que no necesariamente todos los empresarios, perdón, que todos los artistas tengan que convertirse eso en empresarios. Es o sea, no todo el mundo tiene esa vocación de empresario y eso sucede en economía naranja y creativa como en cualquier otra industria. O sea, eh, cuando nosotros nos acercamos con los emprendedores es pues no necesariamente tu talento se tiene que convertir en empresa. Tú tienes, para crear empresa tienes que tener vocación de empresa, de empresario, mentalidad de empresario para crecer. Entonces no necesariamente es de obligar a que todos los artistas y creativos se conviertan en empresarios. No, eso es bien importante. Eh, pero ya hablando de un caso específico y está pensando en lo que está comentando Rodrigo de, la, de las capacidades, pues uno de los dolores puros y duros también, por ejemplo de una empresa audiovisual que tú estás mencionando que hoy en día con la ley de cine y todo lo que se ha eh, gestado desde la, desde la ley naranja también, pues son empresas que tienen un montón de beneficios, pero hay que saber explotarlos entonces, pero uno de los retos que tiene este sector eh, creativo es que lo que tiene que formar, más allá, bueno, más allá de tener simplemente acceso a los incentivos pues estos incentivos tienen que llegar por la producción de contenido intelectual eso es, lo, a uno se le olvida, uno cree que cualquier cosa es creativa, no, tiene que producir contenido, contenido intelectual, o sea, Era algo. Valor alrededor del contenido. Pues y tiene que generar derechos de autor, eh, tienes que tener derechos de la obra, eh, eso sucede en música, o sea, tienes que tener, eh, por ejemplo, Biblias, o sea, el reto que tiene el de audiovisual, estaba pues, pensando en 64 films, que es una de nuestras productoras caleñas, ellos son los primeros en decir, mira, todas estas leyes e incentivos lo que están haciendo es que los beneficios tributarios le bajan a un Netflix o a una Univisión venir a producir a Colombia. Pero ¿qué pasa? Que ahorita Perú está bajando, poniendo los mismos incentivos, entonces ya... Pues se vuelve un tema de maquila, ¿no? Wow. Eso es maquila, o sea, producir en Colombia es maquilar. Eh, entonces, te, es porque, ¿qué implica? Conseguir actores, conseguir el sitio, pagarle al productor audiovisual eh, y al gerente de proyecto, pero pues nada de eso es propiedad intelectual. ¿Dónde está lo que...? La propiedad intelectual del mundo audiovisual y del cine es la Biblia. Eso, los guionistas que se sientan a escribir, porque la Biblia lo que hace es cuando tú le vendes esa Biblia, ese contenido está registrado acá y eso es lo que tú le vendes a Netflix. O a Univision, o a Televisa, o a Amazon, o a quien sea, y eso es lo que ellos compran. Y ese derecho intelectual es el que luego vienen y lo pueden explotar aquí. Deciden si lo filman acá o no. Entonces, eh, en el tema de las competencias también tiene que ver con cómo estamos formando a los profesionales creativos que alimentan la industria. Nuevamente, no todos los artistas tienen que ser empresarios, por las empresas creativas que sí se alimentan de estos artistas y creativos, pues tienen que tener un pool de, de artistas, de profesionales creativos, de freelancers, con las competencias para escribir producto final que pueda ser vendido en el exterior, que eso es lo que buscamos. Yo voy a lanzar el primer debate aquí. Rodrigo, yo soy artista, quiero contarte, pero a mí cuando me hablan de tecnología, me asusto. ¿Será que... ¿Cuál sería el rol de la tecnología en la economía naranja? ¿Debo estar metido en el cuento como innovador artista directamente en el rol tecnológico? La pregunta es bien importante y hay que entenderla en todo su alcance. Primero, toda empresa, no importa de qué sector sea, tiene tecnología. Bien sea tecnología muy dura, muy sofisticada o tecnología blanda. De manera que hay que meterse con la tecnología. Algunos que tenemos más años nos cuesta un poquito más trabajo, ¿cierto? Pero la tecnología siempre va a estar allí. Y hay que entender que, volviendo al tema de cómo generar esa competitividad, cómo generar ese producto agregado, cómo generar venta en el exterior, indudablemente tú tienes que mantenerte en la frontera tecnológica, de alguna manera en tu sector, para, para ser líder y poder efectivamente ser competitivo. La tecnología siempre va a estar presente. Nosotros, por ejemplo, en el Startup Café eh, tenemos la situación de una serie de estudiantes y egresados que indudablemente están desarrollando empresas de base tecnológica, ya algunos patentan, algunos generan modelos de utilidad, algunos tienen sus comillas secretos industriales y eso es lo que los hace que sean en un momento dado empresas con potencial de crecimiento. Porque si no nos pasa lo que decía Isabela. Estamos maquilando, estamos haciendo cositas, pero no logramos en realidad los resultados grandes. Entonces hay que meterse con la tecnología. En el sector en que estamos hablando hay ejemplos interesantes para entender el tema de tecnología en la industria creativa. Por ejemplo, en los casos que tenemos en el Startup Café o en el proyecto apps.co que hacemos con el Ministerio de Tecnología de Información y Computación y Comunicación. Es supremamente importante eh, entender que esos empresarios requieren sí una excelente máquina para que puedan hacer todos los desarrollos que requieren software muy especializado y además de eso acceso a fuentes de información, de medios digitales, etcétera. Entonces en una empresa como esa pues la tecnología dura, por así decirlo, se la juega completa. Tenemos empresas en el sector de biotecnología, donde obviamente va a aparecer claramente, pero en algunos otros escenarios, indudablemente en adición o con tecnologías un poco más livianas, en lo que es productivo, tenemos que tener las tecnologías también en todo lo que se ha llamado tecnologías blandas. Entonces, todos los procesos administrativos, todos los procesos de mercadeo, etcétera, son procesos en los cuales el empresario también tiene que tener una aproximación con las tecnologías modernas. Hoy mercadeo hay que hacerlo por medio digital y allí tenemos que acercarnos a la tecnología, gustenos o no nos guste. Y así nos pasa en muchos otros sectores en que indudablemente hay que combinar muy bien los factores tecnológicos con los factores eh, que pudiéramos llamar de gestión. Piensen por hablar de un ejemplo mundialmente conocido como es el SIGGE Soleil. Eh, el tipo de tecnología que está involucrado allí. Eh, no solo es el montaje, es la tecnología en todo el escenario, es la tecnología en la música, es la tecnología en la luz, en el sonido, todo eso es tecnología. Sí, es un hecho cultural, pero que tiene por detrás un gran respaldo tecnológico. Claro que sí. Vimos el lado de la tecnología, Marisabel, pero ahorita para entender la transformación social en la economía naranja, ¿por qué no nos ayudas un poquitico a entender? Bueno, eh, yo estoy convencida de que ese sector que apenas empezamos a descubrir, eh, que, al que nos referimos como economía naranja, es un gran promotor de transformaciones sociales profundas. Eh, las industrias creativas y culturales tienen esa misma capacidad que tienen las empresas sociales para crear recursos ahí donde antes no había nada para transformar de forma muy profunda las rutinas y los sistemas que mantienen a tantos sectores de la población por fuera de esos círculos de oportunidades. Eh, creo que las industrias culturales y creativas tienen esa potencialidad de transformar grupos sociales enteros y transformarlos para siempre. He visto desde mi experiencia desde mi contacto con las artes también, eh, familias enteras y grupos enteros sociales levantados de círculos de pobreza y de falta de oportunidades gracias a que un miembro de esa familia o de esa comunidad entró en contacto con procesos culturales y creativos desde emprendimientos culturales o creativos. Eh, creo entonces que los dos tienen que ser potencializados en nuestro país por esa capacidad que tienen de generar oportunidades, de generar recursos, de transformar para siempre las percepciones y los comportamientos con respecto a qué es lo que se puede lograr con estos dos sectores. Gracias, María Isabel. Yo creo que los emprendedores o todos los que estamos en la economía naranja y la industria creativa todavía no hemos dimensionado todo lo que tiene que ver con los derechos de autor. La importancia de la ley en economía naranja, pero alrededor de los derechos de autor. Claudia. Danos un poquitico más de información al respecto, por favor. Bueno, pues los derechos de autor y en general la propiedad intelectual, no solamente los derechos de autor, porque eh, muy bien eh, ustedes ahora que se referían a la tecnología, dentro de la tecnología podemos no solamente encontrar derechos de autor, sino también patentes, eh, podemos encontrar modelos de utilidad, eh, diseños industriales. Eh, entonces yo cambiaría el término derecho de autor por propiedad intelectual en general. Incluso eh, todos se han referido a, a obras, a inventos, eh, a marcas, que de pronto no, no, no está directamente relacionado con, con la ley naranja, pero que al final es, está al servicio de, de esta economía, si yo quiero diferenciarme de de otros artistas, también podría hacerlo a través de marcas. Entonces, los de la propiedad intelectual es prioritaria en esta ley. No es que la ley naranja haya traído una nueva regulación. Lo que pasa es que le impone al gobierno la carga de una protección efectiva de esos derechos de propiedad intelectual. Entonces, eh, incluso si ustedes recuerdan, si lo escucharon eh, en el discurso de posesión del presidente Duque, la economía naranja y la propiedad intelectual fue, un, digamos, cobró una, una importancia y un protagonismo durante todo su discurso. Y él, yo creo que es uno, pues, fue pues el autor de la ley, cuando estaba trabajando en el BID, pues su proyecto siempre se relacionó con estos temas. Entonces yo creo que el gobierno está comprometido con incentivar, incentivar una, y este incentivo tiene que ir encaminado a una protección, protección de esos derechos autorales, protección de esos derechos eh, de invención, protección de esos derechos del diseñador y la propiedad intelectual es una forma de hacerlo. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar las, las industrias que ustedes han mencionado cómo se relacionan con esos derechos de propiedad intelectual. Hay unas industrias que están directamente relacionadas. El ejemplo que, que ponía ahorita Isabela es, ¿qué pasa si este autor no quiere ser empresario? Simplemente quiere crear, darle vida a su obra, eh, lo, podamos, lo podrán mover eh, simplemente eh, vocaciones, pero no le interesa explotarlo económicamente, al menos no directamente. Entonces, esas industrias eh, son como el primer sector, ¿cierto? El primer sector que está relacionado directamente con el autor. Y ahí es donde se va a crear y se va a producir, pero entonces ahí hay una protección especial porque tenemos que garantizar ese derecho de propiedad desde un inicio. Hay luego otras industrias que se van a encargar de la distribución. Y no están relacionadas directamente porque puede que yo no sea el autor, pero lo voy a distribuir. Claro. Y ahí el derecho es muy importante. ¿Por qué? Porque tengo que proteger tanto los derechos patrimoniales como los derechos morales de esos autores. Luego van a haber otras industrias eh, que no estén ni... ni ni encargada de distribuir ni esté el autor ahí directamente involucrado pero tienen que se, se sirven de alguna algún producto de algún servicio que está protegido por los derechos de autor ejemplo software yo creo que todas las empresas ahorita licencian software necesariamente entonces ahí también va a estar en los derechos de autor o los derechos de propiedad intelectual y por último están todas estas industrias encargadas de la reproducción que yo creo que es la forma más efectiva de garantizar eh, la explotación de esta economía naranja, la, la reproducción de shows, eh, que creo que también eh, no lo hemos hablado mucho, pero me imagino que Cali es protagonista de eso. Los shows, los espectáculos culturales, uh -huh. eh, cada vez eh, han cobrado también más fuerza y es muy curioso, sobre todo cuando uno observaba antes las estadísticas de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, cuando uno vea cuáles son las obras que se registran, la mayoría eran obras literarias inéditas. De ahí seguían las obras musicales y por último estaba el software que obviamente ya ha ido creciendo por eh, todos estos proyectos que, que mencionaba eh, el profesor Rodrigo. Ahora con este impulso se pretende y se ha visto en los resultados que otras obras empiecen a, a cobrar importancia en el registro. Entonces yo creo que eh, la ley naranja va a ayudar a que... Otros, otros autores, otros empresarios, eh, otros creativos empiecen a motivarse a estar cobijados por estos derechos, porque es un incentivo, o sea, me, me están dando la seguridad jurídica de que yo voy a crear, me van a proteger mi obra, voy a tener unos derechos, ya sea que lo haga como empresario yo mismo, ya sea que le traslade esos derechos patrimoniales a otra persona y yo simplemente reciba unas utilidades, o ya sea que me sirva la reproducción de otras de otras empresas entonces están relacionados directamente y sin esta seguridad no podría ser posible todos los proyectos que trae la reglamentación de la ley naranja muchas gracias claudia yo por supuesto aquí se puede interpelar así de pero por favor <laughs> no hablando pues de, simplemente pensando lo que decía claudia para aquellos de ustedes que de pronto están escuchando y no necesariamente están en estas industrias creativas y Pensaba mucho pues en los biólogos, en los químicos, en los que son profundos investigadores que tampoco quieren necesariamente salir corriendo a crear empresa. Entonces, aquí, pues, como para que lo lleven en su mundo, esta perspectiva la viene manejando Redi, que es la Agencia de Desarrollo Tecnológico de la región. Ahí estamos la Universidad de ICESI. Con la Cámara de Comercio como socios, está Gases de Occidente, está la Autónoma, San Buenaventura, Univalle, en fin, eh, y justamente ellos se dedican a eso. Aquellos investigadores que están generando, o sea, patentes, tienen producción, cono conocimiento, la proteína que te cura, no sé qué hace que. El químico que hace que crezca huesos, lo que sea. Eh, ellos están patentando eso y quien está ayudando en la comercialización y en el licenciamiento es esa agencia de desarrollo tecnológico que REDE. Entonces, funciona así como funciona para los químicos, biólogos, investigadores que no van a montar empresa, igualito funciona. Simplemente que lo que hay que hacer en la cadena es fortalecer justamente esas, esos intermediarios dentro de la distribución a los publicistas, eh, los productores musicales, los productores, los managers, en fin, pero sí pensaba mucho, pues, que para que no se vayan muy lejos y piensen que aquí en el Valle del Cauca también hay... Pero ya la vamos, yo la sí, sí, hay creo un que es. aspecto que, que vale la pena mencionar, creo que precisamente ayer hubo un evento acá en ICESI, eh, que lo llevamos a coordinar nosotros, que tenía que ver con eh, la presentación de un proyecto de conciencias en el que van a haber recursos. Para que los biólogos, los científicos, los físicos, los nanotecnólogos, etcétera, que quieran en un momento dado hacer la proyección de esos descubrimientos tecnológicos que van haciendo, descubrimientos científicos y tecnológicos, los quieran convertir en empresa, van a existir unos recursos y unos mecanismos de apoyo para que eso pueda, pueda ocurrir. Y yo creo que eso mismo es lo que tenemos que lograr ya en el sector más cultural y es encontrar mecanismos para que ese gestor cultural que se, se inventó el último, la última danza del mundo, pues sea capaz de tener alguien que le, que cuente con alguien que le ayude para poder que esa danza se vuelva universal, se vuelva un show, se vuelva algo que se comercialice nacional e internacionalmente y de esa manera pues efectivamente hacer la contribución. A, a la economía naranja propiamente dicha. De acuerdo, Rodrigo, pero yo también pienso que debe haber una veeduría, porque en estos momentos, por ejemplo, las voy a poner en problema, si hablamos de psycho, realmente hay cierto inconformismo de muchos de los artistas alrededor de lo que pasa con sus derechos de autor y la propiedad intelectual. Entonces, esa veeduría tiene que ser también desde arriba, derechos de autor con las, los estamentos que hacen que pasen cosas y que definitivamente le llegue platica al bolsillo de los artistas. Autores y artistas. ¿No están de acuerdo? Sí, totalmente. Bueno, vamos llegando al final. Gracias a ustedes por estar conectados. Nos vamos para esta última ronda de preguntas y nos vamos con una pregunta sencilla. ¿Hacia dónde estamos apuntando con la economía naranja? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los retos? Empecemos con Isabel. Bueno, pues yo comentaría y, y, y funciona, mejor dicho, no solo para los creativos, sino que en general para los emprendedores. Eh, y es que se les olvida el flujo de caja. Yo me voy a parar ahí. O sea, el problema en Colombia no es eh, no necesariamente tener malos productos, malos servicios que no se vendan. No, el punto es que sí se venden. El reto que tienen todos los empresarios, y hoy, ahí sí hago el asterisco, en la economía creativa, pues pongámosle 10X. Manejar bien el flujo de caja, todo estos son proyectos, o sea, un espectáculo de música, montar estéreo, picnic, o sea, eso es una inversión berraquísima. El que está detrás en la estructuración financiera de ese proyecto tiene que tener clarísimo quién lo financia, cómo entra la plata, cuándo se paga y cuándo, cuándo va, cuánto va a recibir, porque los proyectos no son los creativos culturales, sino que en general eh, las empresas de otros sectores, cosmética, manufactura, se que se quiebran en Colombia por flujo de caja. No tienen, o sea, son los duros técnicos, saben de su negocio, saben de producir la película, de montar el guión, de hacer el show en escena, de la coreografía, pero se les olvida acompañarse de ese socio, de ese aliado que es esa parte administrativa y financiera, pues que tiene que estar echando ojo de cuándo le pago a mi proveedor, cuándo me ingresa la plata. Entonces, ese es un gran desafío. Eh, y lo segundo, en cuanto pues, a los desafíos que hemos visto de estos empresarios eh, creativos, es poder tener producto, y esto nuevamente, o sea, estamos de hablando de economía creativa, pero también aplica para todos los sectores, todas las industrias, si uno como empresario, como emprendedor, uno tener la mentalidad de querer emprender y tener mentalidad de crecimiento, o sea, si uno va a crear empresa pues para pa estar así igualito y perder el costo-oportunidad de recibir un salario, pues ¿qué estoy haciendo? O sea, yo me tengo que lanzar a emprender para ganar mucho más de lo que ganaría si estuviese empleado, entonces pensar eso primero mentalidad de crecimiento. Pero lo segundo es que cuando están creando empresas, pues que creen un producto, tengan una propuesta de valor que quiera el mercado, que el mercado la quiera comprar. Entonces, identificar esa propuesta de valor y la estrategia de crecimiento de esa propuesta de valor, pues es el corazón del asunto. Entonces, eso no solo es importante para sector agro, cosméticos, manufactura, no, aquí también aplica y mucho más. Y aquí en algunos de las de estos tres sectores, ¿no? Entonces los, los de publicidad pues saben que esto tiene que suceder, los publicitarios saben que van por a por el cliente y tienen que crear un producto que le guste al cliente, de pronto cuando estamos hablando de artes plásticas o artes visuales escénicas es un, mucho más complejo porque claro. ahí hay un ego metido dentro de la misma creación del artista. Entonces por eso pues Claudia lo hablaba, hay unos artistas que de pronto quieren poner su producto para que otro lo explote, pero si ustedes van a montar esa empresa, tienen que estar muy abiertos a recibir esa retroalimentación de su cliente, qué es lo que venden, cómo lo venden, cómo lo quieren, y que la propuesta de valor tenga un impacto en el mercado. Propuesta Bien. de valor, flujo de caja. Marisabel, desde los sociales, desde ese desarrollo social, esa visión a, a futuro, esa proyección. Mira, yo creo que un gran desafío que está en este momento inundando el sector de la economía creativa, de las industrias culturales y creativas, es la sensibilización hacia esos famosísimos objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible no son una agenda voluntaria, no pueden ser una agenda externa o marginal dentro de un modelo de negocios. Y está clarísimo que sin agendas que nos lleven hacia esos objetivos de desarrollo sostenible, que finalmente lo que persiguen es la misma innovación social, no van a poder sobrevivir los negocios hacia el futuro. Cada vez tenemos un consumidor más consciente que se cuestiona a quién le hago yo mi compra, qué estoy financiando cuando compro este producto versus qué procesos estoy financiando cuando compro este otro. Y es muy importante, no solamente para los emprendedores de la economía naranja, sino para todos los emprendedores en general, empezar a pensar sus modelos de negocio desde esa necesidad que tenemos como humanidad de alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que es demasiado importante y trascendental la necesidad de crear culturas de innovación. Culturas de innovación adentro de estas empresas, de estas iniciativas emprendedoras. Eh, se habla mucho de innovación, pero hay muy pocas habilidades que de verdad favorezcan el desarrollo de culturas organizacionales alrededor de la innovación. Creo que enfocados en esos dos aspectos, eh, los emprendedores culturales tienen una oportunidad mucho más amplia hacia el futuro. Rodrigo, desde lo empresarial conectando con lo que dice Marisabel. Bueno, yo voy a pegar a, a los dos conceptos realmente. ¿Qué necesita un empresario? Necesita primero tener claro en qué negocio está. Segundo, cómo lo va a hacer, cómo lo va a ejecutar. Pero allí empiezan a aparecer factores que muchas veces para el empresario del sector cultural especialmente son difíciles. Por ejemplo, clientes. Empresas sin clientes no existe. Y el empresario cultural tiene que pensar en que su producto tiene que atender unas necesidades de los clientes. Como decía Marisabel, el cliente hoy es más exigente en qué compra y cómo lo compra y de qué manera lo compra. Entonces hay que entender los clientes. Eh, a mí de pronto me puede gustar mucho el concepto de las galerías y colgar mi cuadro ahí. Eh, yo no tengo idea de ese sector, pero de pronto esa no es la manera de vender hoy arte, sino que hay que ir a las grandes, ¿cómo llaman? Eh, casas que, 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 que hacen subastas de arte. ¿cierto? Y, y yo tengo que pensar es que ese es mi modelo y que allá es donde están mis clientes. Entonces muchas veces en la industria cultural nos quedamos con un producto que nos gusta mucho a nosotros, que nos parece lindísimo, que nos parece muy hermoso, pero que nadie lo compra. Y obviamente pues la satisfacción personal es inmensa y hay que vivirla y hay que gozarla. Pero eso no dará origen a una empresa. Para que haya empresa necesitamos que hayan clientes. Hay que tener en cuenta que las empresas son entidades que tienen una acción económica. Y como decía Isabela, eh, eh, con mucha frecuencia a todos se nos olvida eso. Eh, nosotros en Colombia desafortunadamente todas seguimos aquí hablando de una antigüedad pasada de moda. Y es pensar que el llegar al punto de equilibrio es la salvación. Y en el punto de equilibrio uno está igual de jodido que estaba antes. Hasta que uno no llegue a un punto que genere una liquidez adecuada para que la empresa pueda seguir creciendo, pueda seguir innovando, pueda seguir desarrollándose. Está patinando, está ahogándose, está haciendo gárgaras todo el día. Entonces, por ejemplo, en la parte instrumental tenemos que cambiar indicadores. Eh, tenemos que pensar en eso. Hablaba María Isabel del tema de innovación. Yo no me puedo contentar con que desarrollé este producto tan bonito hoy. Mañana necesito otro producto que no me muero. Total. ¿Sí? Entonces, las empresas tienen que conformar unos grupos que sean capaces de mantener la innovación y que sean capaces de estar generando permanentemente nuevo producto. Y lo otro es que hay que pensar la actividad cultural como una actividad no puntual, sino como una actividad de mediano y largo plazo. La empresa que yo cree tiene que ser una empresa con futuro. Sí, las empresas hoy en día en el mundo todas duran menos de lo que duraban antes, pero yo no puedo jugar solo a que saqué mi producto, voy, consigo unos recursos, hago mi lanzamiento y murió. Y ahora qué? No, pues voy a ver cuándo me vuelve a inspirar la chispa, no. Yo tengo que tener un proceso más continuado. Que le dé vitalidad y que vuelva a realidad el tema cultural en términos económicos. Yo creo que en este sector necesitamos, como bien lo comentaban ahora, varios actores que tienen diversos papeles en la cadena de valor, pero necesitamos que esas buenas ideas que en un momento dado se gestan se logren convertir en realidades económicas, que no queden solo en producto cultural, que no se queden solo en producto creativo sino que logren hacer el tránsito en generar valor económico, valor social, eh, que logren generar empleo, que logren generar bienestar y claro, que logren generar paz. Muchas gracias, Rodrigo. Desafíos hacia lo jurídico, Claudia. Bueno, yo los desafíos los voy a centrar eh, en una persona que yo creo que, que se refería a Rodrigo cuando hablaba de los distintos actores, que es el abogado, ¿cierto? No desafíos para el empresario como tal, sino desafíos que tenemos nosotros los abogados en este auge de la economía naranja. Porque el abogado es necesario para eh, formalizar, para proteger esas obras y para todo lo que significa la política pública de la economía naranja. Entonces, yo creo que los abogados tenemos eh, un desafío, un, desaf un desafío muy importante porque eh, no solamente vamos a asesorar. A estas, a estas personas, a estos emprendedores, sino que también podemos, tenemos la oportunidad ahora de, en el Estado, desde lo público, impulsar estas políticas. Entonces, eh, tienen desafío tanto las personas que pretenden formarse desde el campo del derecho privado, derecho empresarial, derecho tributario, eh, pero también desde el punto de vista de lo público, como te decía, hasta desde el punto de vista de lo penal, porque una forma de proteger los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual es el campo penal, que muchos eh, emprendedores o muchas empresas grandes la prefieren porque es más ágil. Entonces, eh, ese desafío está ahí para todos los abogados como asesor desde lo privado y desde lo público, pero también yo creo que los abogados podemos ser sujetos eh, creadores podemos estar también involucrados en la economía naranja, ya no como asesores, sino como los mismos emprendedores o como las personas que también pueden llegar a estos servicios eh, que es, parten de las industrias creativas. Cada vez eh, la tecnología eh, es un medio más efectivo para la prestación de los servicios jurídicos. Nos estamos viendo cada vez más involucrados en temas de inteligencia artificial, eh, cada vez eh, los abogados... Hay como las dos posturas cuando uno habla de esto. Algunos que dicen, no, ya, todo lo va a hacer la máquina, o definitivamente eso, el que hace eh, de oídos sordos y dicen, no, aquí no va a pasar nada. Nosotros desde la maestría en derecho estamos muy preocupados por este desafío. Incluso eh, ahora, hace 15 días, el 13 de septiembre exactamente, hicimos un evento con un invitado internacional sobre cómo es que esa revolución digital está impactando la profesión del abogado. Y eso nos motivó más aún a crear una lectiva, se llama eh, Transformación Digital de la Teoría a la Práctica. Es como nosotros los abogados nos vamos a involucrar también en esta economía. ¿Cómo nos vamos a ir adaptando a estos cambios? Porque yo no creo ni en la postura fatalista de que los abogados se acabaron y ya entonces todo esto lo va a hacer la máquina, lo va a hacer el software, o tampoco en, no, aquí no pasa nada y yo voy a hacer de cuenta que no, yo sigo con la forma tradicional de ejercer el derecho. Eh, estamos en una postura media y estamos muy alineados desde el programa de la maestría en derecho con todos los objetivos que tiene la economía naranja. Como te decía, desde lo privado, en nuestras concentraciones de empresarial, de comercial, desde... Lo público, pero también desde la tecnología, empoderando al abogado para que empiece a tener rol en esas, en esas nuevas tecnologías. Estamos llegando al final. Yo le pido a todos los panelistas, además de agradecerles, que les den un mensaje final a todos los que están conectados con nosotros en estos foros y sesión online. Algo que quisieran comentarle, quisieran añadir para todos los que están conectados con nosotros. Eh, estamos en un mundo tan desigual, con una necesidad tan urgente de un cambio de paradigma y de mentalidad, que en este mundo hasta estudiar se ha convertido en un privilegio. Los que tienen esa posibilidad de estudiar, eh, los invito a tomársela muy en serio y a... Contemplar las opciones regionales que tenemos. Tenemos una universidad aquí que viene cada vez más sobresaliendo en los índices nacionales e internacionales y tenemos programas muy especializados, diseñados por profesionales con experiencia práctica verdadera de los retos que existen allá afuera, pero también del inmenso potencial que tenemos. Pichi, un minuto, perfecto, Rodrigo. Creo que hay una gran oportunidad eh, y hay una gran necesidad que tiene el país de tener nuevos empresarios de generar nuevas fuentes económicas y hay una serie de mecanismos que tanto el gobierno, el sector privado, las universidades estamos colocando en disposición de, de la población. Pero para ello es fundamental formación. Necesitamos formarnos, formarnos como empresarios, necesitamos formarnos en innovación, necesitamos formarnos en conocer los aspectos jurídicos, los aspectos sociales. Y eso indudablemente exige programas estructurados, Atendiendo las necesidades de la región. Muchas gracias. Claudia. Bueno, mi mensaje va en primer lugar para los empresarios o empresarias que están conectadas y conectados hoy con nosotros, eh, y es la necesidad de esa estructura legal. Eh, el derecho es también una herramienta más para incentivar y para fortalecer esta economía naranja. En Entonces, eh, yo creo que no se puede descuidar. Muchas de las, eh, de las políticas públicas incluso van orientadas a eso, a que los empresarios también tengan ese apoyo legal desde que inician, desde la idea, eh, ya sea a través de protección tra de los derechos de autor, de propiedad intelectual o incluso de los secretos industriales. Esa asesoría es necesaria. Búsquenla eh, si hacen parte de proyectos eh, innovadores, pues eh, muchas veces hacen parte de, de ese apoyo. Una asesoría jurídica. Y para los abogados y abogadas que nos están viendo en este momento, también coincido eh, con lo que decía Marisabel y Rodrigo, y es la oportunidad de formarse y de cumplir un rol en esta, en esta economía. La oportunidad que tienen de formarse en una universidad que está totalmente alineada con este tema de tendencia, que sus programas, que sus cursos, Van a darles competencias para cumplir un rol en este nuevo sector. Es una nueva oportunidad y yo creo que uno, hasta que no está involucrado eh, o no conoce o no adquiere esas competencias, no se ha dado cuenta de que hay un margen de, de una cantidad de oportunidades para participar y ser protagonista también, no solo los empresarios, sino también los abogados. Isabela, como invitada especial, gracias por estar aquí. Vamos con ese pitch de un minuto, con ese mensaje final. Bueno, pues yo les dejaría, a ver, tres cositas. Lo primero, factores de éxito para crear una empresa de lo que hemos visto en más de cinco años de tener aplicaciones en un programa como Valle, en la Red Regional de Emprendimiento, es querer emprender por oportunidad, porque hay una oportunidad en el, nego en el mercado, ¿no? Entonces, querer emprender por eso y no porque quiero ser mi propio jefe o quiero ser independiente. Entonces, primer factor de éxito. El segundo, tener experiencia laboral en el sector. So, a veces en contra de mucho lo que creemos que es salir corriendo a emprender después de la universidad. Algo no le funciona, pero factores de éxito que estamos viendo es que consigan experiencia laboral posterior a su educación formal. En ese sector va a ser un factor de éxito para, crecimiento, para el crecimiento. Eh, y ahí lo tercero que les quería dejar es que se conecten, además de las opciones que tienen acá en la universidad. Pues, definitivamente en la calle también tenemos programas, eh, particularmente en la cámara, que va a van a acompañar a aquellos de ustedes que ya están creciendo, tienen mentalidad de crecimiento, son empresarios. Pues, tenemos programas que los acompañan en esa dinámica. Ahorita el movimiento de empresarios creativos en el mes de noviembre, si quieren saber más. Y en todo lo de cultura e innovación también tenemos varias cosas que hemos bajado con el sistema general de regalías. Les digo eso: se conecten y emprendan por oportunidad. Muchas gracias a este panel de lujo, gracias a ustedes, estos son los foros y CECI Online. Los invitamos a que conozcan de las 25 maestrías de la universidad, que lleven todos sus conocimientos a otro nivel. Yo soy Mauricio de la Rosa, muchas gracias.